Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Siento llegar al fin de mi vida.
recibo, la creo, opera en mí. Hola, te saludo donde quiera que estés y te doy la bienvenida a este gran movimiento que es más que una comunidad, más que una familia y que está afectando la vida de un mundo que juntos debemos construir, aunque para ello necesitemos un domingo de milagros. Hola familia, muy buenos días. Un cordial y caluroso saludo para todos y cada una de las personas que están conectadas a esta hora en este domingo maravilloso, en este domingo de certeza y de convicción de que veremos y sabremos de muchas operaciones de Dios para con sus amados. Aquí estamos en la recta final, en el día menos 6 de nuestra gran fiesta, el próximo sábado. Entonces, pues estamos gozosos porque hemos dado, estamos gozosos porque hemos recibido. Y aquí estamos delante del Señor, bueno, siempre estamos en su presencia. Y bueno, vamos a saludar a la nueva generación que viene. Por un lado, tenemos un jovencito que se llama Juan José Rodríguez Murcia, que nació el 13 de diciembre del año 2007. Me queda muy fácil referenciar a Juan José, porque ese día estábamos con la hermana Paloma corriendo para la clínica porque ya iba a dar a luz, acompañados por la hermana Adanubia Gallego, y no, falsa alarma, tengo una hija llamada Elvira que se hace esperar a las buenas o a las malas, y entonces el 13 de diciembre del 2007 nos sacó corriendo y no, tocó esperar solo hasta el 16. Le plació dejarse ver a la señorita. En este caso, nuestro querido Juan José, que nació ahí casi simultáneo con mi hija Elvira, es hijo de Liliana Murcia Rodríguez y Luis Rodríguez Lozano. Entonces, bueno, pues para sus padres, un fuerte abrazo, nuestra oración para que el Señor les sobreabunde de sabiduría para conducir a partir de esta fecha, pues es muy difícil para con un joven adolescente y en este tiempo, pero con el poder y la sabiduría de Dios sacaremos adelante unos hijos que sean testimonio a todos, a la familia y al mundo en el que van a tener que moverse. Para Juan José, un abrazo y bienvenido a esta gran familia, a esta comunidad, a este movimiento que sigue afectando la vida de millares y millares de familias en todas partes. En Barbosa, tierra hermosa de la provincia de Vélez, nos nació Emily Lucía Vargas Rojas el 11 de marzo. Entonces, esta sí está recién llegada del cielo, hija de Lacey Rojas y Andrés Vargas. Felicitaciones a los flamantes padres de Emily Lucía y nuestra oración para que la bendición del Señor sea sobre el hogar de ustedes y sobre esta niña, que el Señor la guarde,
su salida, su entrada, su salud, que tome alimento materno, leche materna, todo el tiempo que sea posible, porque esto le va a dar la inmunidad a su sistema de defensa en estos días difíciles. Entonces, un abrazo para los padres. Y bueno, ahora que estamos en Barbosa, entonces, pues un saludo para todos mis amigos que están en esa región. Y quiero contarles algo de más puntualmente de ahí al ladito de Vélez. Y teniendo en cuenta que ayer escuchamos a este amigo Héctor Conde tocando su guitarra, cantando una canción, tema compuesto por él, interpretado por él. Entonces, la música es algo que nos habla y nos está hablando todos los días. Y entonces, tengo un saludo y una noticia que compartir respecto a música. Una de nuestras queridas vocalistas del grupo Arca, Valeria Suárez, está allí en esa región de Vélez, adelantando su trabajo de grado, su tesis, que se titula Cultura del Vínculo, el Lenguaje y la Música. Ella está haciendo su tesis para recibir el título de comunicadora social. Entonces, el subtítulo de su tesis, El Lenguaje y la Música, es Una construcción de memoria colectiva y tradición a partir del caso Vélez, Vélez Santander, que es el lenguaje y la música. Es porque todavía no se ha entendido la importancia y la trascendencia de esto. Entonces, pues, excelente. Un saludo para nuestra querida Valeria. Y aquí viene la otra parte. Es un saludo también, pero un testimonio también de Vélez, que es de nuestro querido amigo músico del grupo Arca, Camilo Carvajal. El testimonio es sencillo, y es que él pasó una petición porque quería recibir una beca para la Universidad de Berkeley en Boston para estudiar ingeniería de sonido y producción musical. Quiere ser ingeniero graduado en la Universidad de Berkeley en producción musical. Esto es la etapa de las escuelas a nivel mundial. Entonces, él pasó una petición el 24 de febrero. Y bueno, el testimonio es que la oración fue respondida. Es muy tremendo esto, porque el costo de la universidad es, pues, sobre 30 millones de pesos semestrales, que pues es un poco intenso si le sumamos tiquetes aéreos y alimentación o lo que se pueda necesitar. Y si lo, aún haciéndolo online, ese es el costo, que puede subir. Bueno, y le dieron una beca después de la oración que hizo la hermana Paloma. Realmente, a ver qué está diciendo aquí. Solicitud. El 24 de febrero hizo su solicitud. 4 de marzo. Bueno, de todo el mundo solo reciben solicitud
de 10 personas para beca. Seleccionan, digamos, los miles que pueden llegar, seleccionan 10 y de esos 10 escogen uno. Y escogieron a Camilo Carvajal de Vélez, Santander. Será nuestro próximo ingeniero de sonido. Y va a tener que pagar un equivalente a 1.500 pesos diarios. Pesos, sí, no dólares. 1.500 pesos diarios, lo que vale un pasaje de bus. Eso. Y entonces va a tener pues los mejores profesores del mundo. Es la escuela Latin Grammy de la Universidad de Berkeley, de la Facultad de Música. Y bueno, solamente hay un becario al año. Y bueno, el becario del año 2021, pues este es este joven talentoso. Y pues estamos de plácemes. El grupo Arca debe estar muy orgulloso de tenerlo en el seno. Él se ha especializado en como un tipo de música más costumbrista, más del requinto, del tiple. Pero esta es la plataforma de su proyección, de su internacionalización. Entonces, es un testimonio, un saludo. Bueno, eso es, tiene de todo. No sabemos ni por dónde cogerlo, ni por dónde presentarlo, pero bueno, excelente noticia para todos. Estamos felices, felicitaciones, Camilo. Y bueno, ahí están trabajando. Muy bien, aquí tengo otro grupo de amigos para saludar. No todos, no nos vamos a quedar allá en Vélez ni en Barbosa, donde nació la niña. En Madrid, España, a Martica Pozo, un cordial saludo. En Miami, Estados Unidos, a Beatriz Lizalde, que cuando me di cuenta ya estaba allá. Ella vivía en Miami, vino con la pandemia a su tierra una temporadita en Pereira, visitar su mamá, su hermana, esto, aquello. Y de pronto cuando vi en el chat, saludos desde Miami, ya está otra vez allí. Bueno, en Lima, Perú, nuestra amada Isaura Torres, un querido amigo de Chinchiná, dice aquí, pero pues no sé, creo que no tiene nada que ver, es de Pereira. Julián David Ramírez, Diana Yepes de Quito, Ecuador, de Londres, Inglaterra, Ana Cecilia Clavijo, cordial saludo. Otro de Pereira, Albarrubi Grisales, de Valencia, España, otra querida amiga, Arelis Vera. Mi amado Mauricio Arciniegas en Hollywood y Miguel Ángel García en La Cumbre. Este cierra con broche de oro porque está en La Cumbre. Muy bien, estos son los saludos que me llegan para hoy de BOR. Tenemos un listado de testimonios. Uy, ya es el último domingo de milagros de este año. A ver, tenemos internado en UCI por COVID. Gonzalo Duque de Anolaima. El 14 de enero envió la petición. El 17 de enero la hermana Paloma oró por su salud. Estaba en cuidados intensivos, entubado con respirador. Una situación agravada porque era un paciente diabético. Entonces, miren pues, todos los niveles de dificultad. Lo dieron de alta el 5 de febrero, lo enviaron a casa
con hospitalización domiciliaria y terapias. Estaba en un estado muy crítico, pero ya en el mes de marzo esta situación ha nivelado. Felicitaciones a Gonzalo Duque, para él y toda su familia. Un abrazo allí en Anolaima, tierra de tan grata recordación, donde tantos amigos tenemos. Bueno, vamos a trabajar la línea COVID. A ver, COVID-19, María José Abril y Ninfa Forero de Girón. Entonces tuvieron COVID y ya no tienen COVID. Es poquito la información que envían, pero bueno, nos alegramos mucho por ellas. De Ibagué, Jennifer Alexandra Castellanos. También tenía COVID, ya no tiene COVID, ya está en su casa. No sabíamos dónde estaba antes, si en el hospital, en la calle, donde la tía Gertrudis. Bueno, nos llegan esos testimonios así, así los cuento. Los tengo que presentar cómo están. Aquí tenemos en pie de cuesta Saraí Rodríguez y tenía síntomas de COVID. Le hicieron una prueba de COVID el 8 de marzo y le mandaron aislamiento preventivo. El 16 de marzo llegaron los resultados negativos. Bueno, bendito Dios. Hay de todo. Bueno, aquí tenemos un amigo, Raúl Paredes, de pie de cuesta, 65 años de edad, COVID positivo, problemas respiratorios. Enviaron la petición el 15 de enero, luego de que dos familiares suyos murieron por COVID. En la siguiente semana de enviar la petición, le dieron de alta y terminó su recuperación en la casa. Ya está completamente sano, sin ningún tipo de medicamentos ni de oxígeno. Dice aquí, es tío de Sandra Paredes. Ah, no, es que claro, Raúl Paredes. Qué bueno. Felicitaciones a toda la familia Paredes. Y a don Raúl, un fuerte abrazo. Bueno, no muy fuerte porque acaba de salir de hospitalización. Un abrazo cordial. Y de verdad nos alegra mucho. Aquí tenemos a Lisette Paola Mejía Pinzón de Popayán, en unidad de cuidados intensivos, entubada por COVID-19. Se envió la petición el 15 de enero. Salió de la UCI en la misma semana y está en la casa completamente sana. Lisette Paola, felicitaciones a toda la familia Gómez Pinzón en la hermosa ciudad de Popayán. Aquí tenemos otra persona, como prima debe ser, Sandra Jimena Gómez Pinzón. La primera se llamaba Lisette Paola Mejía Pinzón, en unidad de cuidados intensivos por COVID-19, entubada. Se envía la petición el 15 de enero. Salió de la UCI en la misma semana y está ya en su casa completamente sana. No, esto es una maravilla. Felicitaciones, Sandra Jimena, y a toda la familia Gómez Pinzón y a la familia Mejía Pinzón. A ver, COVID. En Vélez, Hugo Armando Díaz de Vélez, en cuidados intensivos por COVID, envió su petición el 15 de enero. Vamos a ver, no alcanzo a leer aquí qué más. Vélez envió la petición el 15 de enero y el 28 recibió la confirmación de que le... A ver... La petición el 15 de enero, luego de enviar la petición, salió de la UCI y una semana después ya estaba en su casa completamente sano. Bien. Felicitaciones, Hugo Armando
días. Bueno, muy bien. Estos son los casos de personas que salieron todas de cuidados intensivos y de estar entubados para su casa. Dios, pues desde que no nos metan la mano los hombres, entonces podremos seguir viendo el cuidado de parte de Dios. Bueno, tenemos aquí cesárea el 23 de febrero, el 25 la tuvieron que volver a abrir. Ay, Dios, qué cosa difícil. Y debían intervenirla nuevamente quirúrgicamente, pero con alto riesgo. Enviaron su petición, la hermana Paloma oró por ella, la cirugía fue un éxito y ya está en casita, fuera de peligro. Bendito Dios, felicitaciones para María Rosado de Valledupar. Sí, debe ser de la familia de Mónica. Bendito Dios, esas son la familia Pink. Muy bien. A ver qué tenemos aquí. María Bernal envió una petición el 19 de junio para que tuvieran cubierta de protección sus hijas María y Jenny Camargo, que trabajan en el sector salud. Claro. La petición se envió el 11 de febrero. La hermana Paloma oró por ellas el 14 de febrero. No, pero ¿qué pasó aquí? Sus hijas han estado frente del trato con pacientes infectados de COVID-19 y durante todo el año no se han contagiado ni una sola vez del virus. María trabaja en hospitalización y Jenny en la unidad de cuidados intensivos. Excelente, las dos hijas cubiertas, un año de protección. Qué bonito, y la mamá intercediendo. Felicitamos a María Bernal por el amor de Dios a tu familia y por tu amor de madre. Y felicitamos a María y a Jenny por la mamá que tienen y el amor de Dios sobre ustedes. Aquí tenemos a Sarita Delgado de Bucaramanga. Toxoplasmosis con un embarazo de 34 semanas. Y con una alta posibilidad de que su bebé naciera ciega. Pasaron petición el 11 de febrero, la hermana Paloma oró el 14, la hija nació el 3 de marzo sin ningún problema. Se llama Carla Germayori Guadalupe Cifuentes Delgado. Germayori, muy bien, Carla Germayori Guadalupe Cifuentes Delgado. Qué bonito. Entonces ahí está la niña. Sarita, felicitaciones. Debes estar feliz como mamá de ver la respuesta del Señor. Bueno, aquí tenemos ya la cesárea que se abrió, ya se cerró. Aquí tenemos a... No, pero... Mónica Rosado, ahora sí apareció, mire, de Valledupar, pero ya no es de salud, es de salud financiera, se le terminó su contrato y no le renovaban, entonces envió su petición el 9 de febrero y el 12 de marzo le renovaron el contrato. Vea pues, un mesecito, pero ahí llegó. Qué bueno, Moniquita, felicitaciones. Aquí tenemos un infarto de Teresa García en Valledupar. Tiene 70 años de edad, le dio un infarto, duró 3 días hospitalizada. Enviaron la petición al finalizar enero. Luego de la oración de la hermana Paloma, ella empezó a mejorar y a mediados de febrero se hizo un chequeo médico
y los exámenes arrojaron que ya no tenía ninguna enfermedad. Y después de 6 meses de esa cardiopatía, ya no tiene necesidad de tomar medicamentos. Adicionalmente presentaba problemas de circulación. Las venas se le obstruían, lo que le provocaba pues un trombo que le daba mucho dolor, le dificultaba caminar y entonces se le inflamaban los pies. Bueno, tremendo esto. Pasaron todos esos síntomas, ya no presenta dolor, se desinflamaron los pies, ya hay buena circulación, puede caminar sin ningún problema. Está nuevamente en su casa con su esposo y está muy agradecida con la iglesia, con la hermana Paloma, bueno, con el Señor, ¿no? Que toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Nosotros somos canales, canales como la tubería por donde va el agua. Bueno, y tenemos aquí un caso de trabajo. Nancy de Villa María Quindío, Nancy Joeni Quintero Carvajal, pidió conservar su trabajo y no ser trasladada donde está laborando, que es en Supía Caldas, como profesora, como docente. Y la petición fue respondida y no la trasladaron. Se quedó con su trabajo. Excelente, pues eso fue lo que pidió. Eso fue lo que recibió. Felicitaciones, Nancy Joeni. Bueno, como siempre, pues cantidades de testimonios no faltan. Nos sobreabundan todas las semanas. Bendito el Señor que responde, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y suceden cosas de una índole, de otra índole, y ahí vamos. Entonces, mis amados, pues es algo ante el cual nos quedamos prácticamente sin palabras. Solo me resta cederle los micrófonos a la hermana Paloma, no sin antes decirle que vamos a orar juntos con la petición que venga por parte de quienes estén en necesidad de salud emocional, económica, laboral, educativa, lo que sea la petición. Las vamos a presentar en la presencia del Señor y la vamos a acompañar la oración que nos preside ahora la hermana con nuestro amén, uniéndonos a la necesidad de estas personas que ahí van a aparecer en la pantalla de tu televisor o de tu computador o tu dispositivo. Ahí están los nombres, la hermana Paloma los está pronunciando, pero los podemos ver. Siempre es por el orden de 100 personas. Vamos a ver cuántos tenemos esta semana, pero igual el Señor seguirá moviéndose en medio del santo campamento. Por eso, pues estamos gozosos, agradecidos y preparándonos para esta fiesta que viene el próximo sábado. Doble porción del Espíritu, doble porción de bendición. Fiesta de aniversario, 27 años. De cuando empezamos en marzo del 94 y fiesta de aniversario en la nube de cuando empezamos el pasado marzo 2020. Entonces, doble fiesta, doble bendición. Prepárate, prepara tu corazón, limpia tu corazón, prepara tus vestiduras, limpia tus vestiduras, prepara tus manos y tus pies lavados, purificados los cuerpos con agua pura. Presentémonos, no nos presentemos con las manos vacías. Presentemos también una persona, como lo hemos venido hablando
en las semanas anteriores, pero todo apuntando a este día, al sábado 27 de marzo, que es nuestra presentación de ese uno que nos ha acompañado en el corazón durante días, semanas o meses de este año. Mis amados, aquí estamos firmes y más firmes que nunca. Hermana Paloma, tiene usted la palabra. Mi nombre es Patricia Jiménez. Gracias a la Nueva Iglesia, gracias por su oportuno socorro. Mi nombre es Shirley, gracias Nueva Iglesia, gracias Nueva Oportuno Socorro. Soy Cecilia Ceros, gracias Nueva Iglesia, gracias Oportuno Socorro. Soy Marlis Beleño, gracias Nueva Iglesia, gracias Oportuno Socorro. Soy Nadiana Correa, gracias Nueva Iglesia, gracias Oportuno Socorro. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, muchas gracias por la vida y la salud que nos das, Padre, en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias porque nos permitiste vivir en este tiempo y vivir conociéndote y vivir amándote, Señor, gracias. Muchas gracias porque nos permitiste nacer de nuevo y poder acceder a tus promesas, Señor, y poder verlas y poder palparlas, Padre, y poder vivirlas y poder sentirlas, Señor. Gracias porque no estamos hablando de algo abstracto que alguien pudiera simplemente contar, sino estamos hablando de algo que podemos vivir todos aquellos que nos acercamos queriendo conocerte, Señor. Gracias. Gracias porque cambiaste nuestra vida, porque nos diste vida. Gracias, Señor. Muchas gracias porque permanecíamos muertos, Señor, hasta que tú te acercaste a nosotros, porque tú nos escogiste. No te escogimos nosotros a ti, tú nos escogiste, Señor. ¿Y quién se atreve a decirte no a ti, Padre? Bendito Señor, por toda la vida que nos diste, por todos los privilegios que nos regalas cada día, Señor, a los cuales no queremos decir no, nunca. Todo lo que traigas a nuestra vida, sí, Señor, lo recibo, lo que sea, como sea, donde sea, con las condiciones que tú nos pongas, Señor, lo recibimos y así hemos hecho. Bendito Padre, porque tú nos pones pruebas, Señor, a lo largo de la vida, para enseñarnos, Padre, para hacernos crecer. Bendito Señor, por todas las veces que nos has causado incomodidad, Señor. Porque es allí, en medio de la incomodidad o de la aflicción o de la tribulación, que podemos evidenciar de que estamos hechos y que estamos hechos de ti mismo, Señor. Gracias porque no tenemos miedo de ninguna cosa, Padre. Porque tu naturaleza reposa en nosotros y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias. Gracias porque a ti te plació darnos este poder con el que podemos declarar el día de hoy la sanidad de todos los que se encuentran en aflicción, en tribulación, en dolor, en angustia, en pena o en necesidad. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros no somos mercenarios que solamente recibimos lo que nos gusta y desechamos aquello que nos incomoda. Gracias, Señor, porque eso lo mostraste tú cuando fuiste a la cruz por nosotros. Bendito Padre. Porque no desechaste la posibilidad que se te ofrecía en ese momento, sino que la tomaste como tuya para levantarte en victoria. Y eso es lo que haces con nosotros, nos abres la posibilidad, nos muestras la posibilidad, nos brindas la oportunidad. Oh Padre, de morir por ti, por tu obra, por los tuyos. Bendito Señor, porque muriendo estamos viviendo, Señor. Porque cuando dejamos
la pasada manera de vivir, cuando morimos a esa pasada manera de vivir. Vivimos para ti, nos levantamos en vida para ti, Señor, en vida eterna. Bendito Padre, bendito eres tú por todos tus regalos, Señor, de los cuales no desechamos ninguno. Aun cuando causase aflicción, Señor, lo recibimos. Bendito eres, bendito Padre, por la salud que nos diste o por la aflicción en la que cada uno esté. Te damos muchas gracias y estamos aquí de rodillas con un corazón agradecido, Señor, sabiendo que somos pequeños, pero que en ti somos grandes. Y que queremos ser como tú, Señor, no para decirte, exigirte, redarguirte, recriminarte, reprocharte cualquier cosa, Señor, sino para agradecerte y servirte como pequeños tuyos, como hijos tuyos, que te honran, Señor, que te sirven con un corazón desprovisto de interés, de ambición. Bendito Señor, porque tú nos enseñaste a amar de esa manera. Porque tú no nos has menospreciado ni nos has desechado, aun cuando hemos sido poca cosa para ti. Por ti, porque no hemos querido durante muchos años, no quisimos servirte, Padre. Aún así no nos desechaste, sino que nos llamas y nos pones en lugares de preeminencia, Padre, aunque no tengamos con qué, porque tú llamas las cosas que no son como si fueran, y por eso nos has dado un nombre nuevo, Señor, una vida nueva, un propósito, Padre. Gracias, gracias porque estamos caminando en ese propósito, gracias porque no queremos apartarnos de ti ni de tus promesas, Señor, aunque haya que pagar algún precio que nunca se compara con la grandeza de tu regalo. Nunca se compara el precio que pagamos con el tamaño de tu bendición. Y qué mezquinos cuando no queremos, Señor. Qué corazones mezquinos los que hemos tenido cuando no hemos querido recibir lo que viene de tu mano. Bendito Señor, no somos más de aquellos. Aquí estamos, Padre, firmes contigo, firmes en tu propósito, queriendo agradarte y servirte y honrarte como los hijos tuyos que profesamos ser por donde vamos. Y no queremos que sea más de palabras, sino que sea de verdad auténtico, Señor, como lo eres tú, como lo has sido tú con nosotros. Hijos verdaderos, no hijos de aquellos que no llevan tu apellido, sino los que llevamos tu apellido. El tuyo, Señor, que es al que aspiramos tener, por el que estamos trabajando. Porque nos diste la potestad de hacerlo y no la vamos a desechar. No importa cuánto nos cueste. A ti te costó tu vida preciosa, Señor. Y no hay nada más valioso en el universo que esa vida tuya que pusiste por amor a nosotros. Lo que tenemos que hacer no es nada comparado con eso. Bendito Señor, en este día, Padre, en esta mañana hermosa que nos diste, te pedimos. Primero te pedimos perdón, Señor, por tantas afrentas que te hemos hecho. Cuántas veces te hemos menospreciado, Señor, a ti y a quien has puesto en autoridad, Padre. Bendito tú, porque nos permites abrir nuestra boca esta mañana para pedir perdón, para arrepentirnos, Señor, de esa pasada manera de entenderte que nos sirve, de esa religiosidad que había en el corazón, que no conduce sino a la muerte. Bendito tú por la vida nueva que nos das, por nuestra nueva iglesia, que es la que estamos trabajando y construyendo, Señor, con tanto amor para ti. Porque no lo estamos haciendo para que nadie nos aplauda, sino para que todo el mundo entienda y sepa que existe un Dios cuyo nombre ha sido declarado en medio de esta congregación. Y que ese Dios existe y es real y no es un nombre nada más. Bendito Señor por la salud que le das a Luz Romero, María Andrea Perales, Patricia Pantoja, Rosalba Hurtado, Jorge Méndez, Dayana Álvarez, Herminda Arboleda, Magali Figueroa, Luisa Avellaneda, Edelmira Poblador, José Miguel y Erika Salcedo, Iván Rosado, Luciana Díaz, Edna Martínez, Manuel Sandito,
Angie Gámez, Angélica Rendón, Andrea Bernal, José Olivero, Luis Colmenares, Alejandra Cárdenas, Marcial Sánchez, Doris Agredo, Yolanda Caicedo, Alba Acevedo, Rosario Incapié, Sharik Angulo, Marcos Vergara, Edilma Díaz, Luis Zuluaga, María Olga Ayala, Mónica Nicolás, Miriam Valencia, William Corso, Valesca Moyano, Karen Gutiérrez, Ainhoa Gutiérrez, Juliet Ortiz, Yuri Guerrero, Ángelo Jaimes, Félix Ávila, Andrés Tapias, Carla Molina, Maritza Garate, Elmer Garate, Zulima Gil, María Alejandra Murcia, Magola Bermúdez, Orlando Salcedo, Bárbara Ruiz, Miguel García, Shirley Gamarra, Mili Espínola, María Angélica Reales, Mariana Castaño, Diego Acevedo, Mayerly Ramírez, Laura Trujillo, Alejandra Cardoso, Humberto Martínez, Diana Escobar, Francia Arara, Valentina Jiménez, Eric Joya, Johan Murallas, Daisy Jerez, Miguel Montañez, Tilcia Ortiz, Mónica Vivas, Luciana Arenas, Mariluz Moreno, Daniel Montoya, Gloria Grafen, Tony Serpa, Ricardo Pérez, Yasmín Cuesta, Cintia López, Keila Manjarres, Marta Manjarres, Venancio Quitián, Alba Olarte, Camilo Pérez, Mari Cadena, Edith Ármelo, Sandra Quijano, Elías Gutiérrez, Marisol Quique, Juliana Parrado, Andrés Parrado, Juan Gallego, Guillermo Carvajal, María Aurora Arboleda. Bendito Señor, porque estamos declarando con el poder que tú nos diste, oh Padre Celestial, la sanidad de todas estas personas, la solución de sus problemas, Señor. Bendito eres porque tú inclinas tu oído a aquellos que con fe nos acercamos a ti. Aquellos que creyendo nos acercamos a ti, que solo basta tu palabra para que seamos sanos, Señor. Bendito tú porque nos permites pronunciar esa palabra que viene de parte de ti, porque somos instrumentos tuyos, embajadores del reino donde quiera que vamos, porque tú creíste en nosotros primero que nosotros mismos en lo que tú nos diste. Bendito Señor, estamos declarando en esta mañana la sanidad de todas estas personas y de todos aquellos que aún están esperando, Padre, su recuperación, su libertad, el cumplimiento de sus deseos, Señor, de sus sueños, de sus anhelos que son en ti, Señor. Porque todos los que estamos aquí pidiendo, Padre, lo hacemos para que tu nombre sea conocido en todas las naciones más allá de lo que ha sido conocido y de una forma como nadie lo conoce ni lo entiende aún, sino algunos pocos que estamos queriendo aprender de ti con un corazón limpio, Señor. Bendito porque nos permites acercarnos y conocerte y poder declarar con poder a través de un vaso, Señor, a través de una voz que tenemos todos los que estamos aquí y todos los que estamos aquí estamos unánimes en una sola voz, oh Señor, pidiéndote, clamándote y declarando en tu nombre, Señor, sabiendo que no somos nunca avergonzados cuando hablamos en tu nombre, porque lo estamos haciendo con un corazón limpio, creyendo, Señor, que estamos en la construcción de tu sueño, así como tú has trabajado en la construcción de nuestros sueños. Bendito, Señor, te amamos con un amor imperfecto, queriendo amarte con un corazón perfecto, con un amor perfecto. Amén. Thank you.
siento llegar al fin de mi quebranto. Puedo tocar el borde de tu manto. Siento llegar al fin de mi quebranto. Sanidad. Recibo, la creo, opera en mí. Sanidad, sanidad. La recibo, la creo, opera en mí. Recibo.